Esta tarde, un hombre fue asesinado a balazos al interior del Panteón Municipal de la Colonia San Miguel en Guanajuato, en donde el ataque dejó a otras tres personas lesionadas y uno de ellos falleció en el hospital mientras recibía atención médica. Testigos aseguraron que en el lugar se encontraban realizando el último adiós de una persona que recientemente fue asesinada, cuando las personas fueron agredidas con un arma de fuego. Los momentos de desesperación fueron captados por testigos, quienes reportaron a las autoridades que además había tres personas heridas. Paramédicos de los cuerpos de rescate brindaron los primeros auxilios a Gabriela, Alonso y Juan José, de 23, 20 y 38 años de edad respectivamente. En el panteón se realizaron los peritajes y el levantamiento de casquillos percutidos. Gran desconcierto vivieron habitantes de los alrededores, quienes no supieron determinar datos sobre los presuntos responsables debido al caso generado tras el ataque dirigido en contra de las personas quienes se presume son familiares del asesinado en la zona centro. Hubo varios heridos, tiraron balazos, estaban, tiraron balazos.